Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Advanced Course Lesson 5. Hello, I'm Professor Logan. Welcome to this video lesson. I would like to present the fifth lesson of our advanced course, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también cómo pensar en inglés. El curso avanzado, obviamente, es un poco más técnico de que los cursos básicos e intermedios. Pero todavía así, si continúas a aplicar los métodos que has aprendido en los últimos dos cursos, vas a ver que es fácil continuar a aprender a hablar y pensar en inglés simultáneamente. En esta lección aquí, vamos a examinar una otra cosa que es capaz de causar mucha confusión, los phrasal verbs. En el curso intermedio hemos introducido y practicado bastante los phrasal verbs, pero ahora vamos a regresar para repasar un poco y aprender algunos nuevos. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. Hemos visto que los phrasal verbs se forman juntando un verbo y un adverbio. Hemos visto que cuando usados juntos, tienen un significado diferente de cuando se usan separadamente. Por ejemplo, el verbo get normalmente significa obtener. I want to get a new smartphone. Sin embargo, cuando juntado con el adverbio in, significa entrar. Please get in the car. Es simple cómo funcionan los phrasal verbs. La parte difícil es aprender y recordar los significados. En el curso intermedio, hemos aprendido gran parte de los phrasal verbs más comunes. En las lecciones anteriores, no hemos terminado de enseñar los phrasal verbs que usan up. En esta manera, podemos llevar la atención de vuelta después de un pequeño periodo de tiempo. Esto es una táctica didáctica muy eficaz para asistir la memoria y el aprendizaje. Entonces, vamos a continuar a introducir y practicar otros phrasal verbs que usan up. Recuerda que es muy importante usar la imaginación para ver el significado y para practicar las palabras nuevas después de la lección. Hay varios phrasal verbs que usan up que significan acercarse a. For example, go up to, come up to, y walk up to. Please go up to the mayor and thank him. He came up to me and asked for help. They walked up to him and asked for an autograph. Keep up significa continuar o mantener el mismo ritmo. Escucha y repite los siguientes ejemplos. Keep up the good work. Keep up with us, or we will be late. Grow up significa crecer. Escucha y repite los siguientes ejemplos. The children have grown up and become adults. I
I was born in Scotland, but I grew up in the USA. Clean up significa limpiar. Escucha y repite los siguientes ejemplos. Please clean up the table. It's time to eat. The new mayor has really cleaned up the city. Give up significa renunciar o abandonar. Listen and repeat the following examples. Don't give up, you can do it. He didn't give up and he won the race. Use up significa usar todo de o terminar algo. Listen and repeat the following examples. She used up all of the toothpaste. Use up the rest of the milk. I will buy some more. End up da la idea de acabar con una cierta situación o circunstancias. Listen and repeat the following examples. We got lost and ended up in a dangerous neighborhood. He had an accident and ended up in the hospital. Estamos llegando al final de esta lección. Si quieres saber más sobre los phrasal verbs, puedes repasar las lecciones 32 al 40 del curso intermedio. La próxima página contiene el vocabulario nuevo de esta lección. Repite la pronuncia de cada phrasal verb y prueba a recordar el significado antes que aparece. Go up to, come up to, y walk up to. End up. Use up. Give up. Clean up. Grow up. Llegamos al final de la quinta lección del curso avanzado. En la próxima lección, vamos a repasar las lecciones 1 al 5. Así puedes ver si hay algo que debes practicar mejor antes de continuar con la lección 6. Ahora imprimo los apuntes y úsalos para practicar lo que has aprendido aquí. Continúa con nuestros videos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.lejlanguages.com.